Mombasa, pedacito amazónico custodiada por los más hermosos paisajes, donde el agua de los ríos susurra leyendas escondidas y el canto de las aves nos da la bienvenida a un hermoso amanecer. Su capital, Puyo, una ciudad pujante y turística que camina en busca del desarrollo y progreso futuro. A continuación, les presentamos una reseña histórica de lo que hoy es Pastaza, aventura, selva y tradición. Los indígenas y el coloniaje en la región de Pastaza. En los ríos Pastaza, Bobonaza y afluentes habitaban unas 10 etnias o tribus, con una población aproximada de 34.000 personas. En el extenso valle formado por el caudal del Pastaza y el Bobonaza vivían los Pendáis y Chontoas o Garrinchas, conocidos más tarde con el nombre de Quichua Canelos. Estos estaban divididos a su vez en Gualingas, Santis e Imundas. Aguas abajo estaban los Coronados, Pastazas, Copatazas y los Anduanos. Estos integrados por 12 grupos o comunidades. En los ríos Tigre, Corrientes y Afluentes habitaban unas 12 etnias de tribus Zápara, con una población aproximada de 30.000 indígenas. Los más destacados en ese sector eran los Galles. En el río Curaray y sus afluentes es donde los Záparos se encontraban en mayor número. Habitaban en sus riberas unas 7 etnias con una población aproximada de 29.000 indios. Los más conocidos eran los Zápara, los Tutapishcus y los Chimigaes. La segunda época, la de la colonización, es la del despoblamiento y destrucción de los grupos de selva, a consecuencia principalmente de las pestes, epidemias, enfermedades nuevas traídas por los conquistadores. Es preciso mencionar que el idioma quichua no era originario de las tribus, más bien fue impuesta por los misioneros para facilitar su labor de evangelización. Debido a la explotación del caucho, los Záparos sufrieron una persecución y explotación implacable. Por ello, muchos huyeron a los lugares más inaccesibles de la selva, dando origen a los Guadani, o más llamados Aucas. A fines del siglo XIX, estaban asentados en Pastaza los siguientes grupos indígenas: de la familia Zápara, los Curarayes, los Andoas, Rotunos y Nullinos; de la familia Jíbara, los Pindus, Pastazas, Copatazas y Achuales; los indios Canelos, uno de los prototipos de los indígenas de Pastaza, no constituyen un grupo étnico puro, sino que son el resultado de la fusión biológica y cultural de Zápara, Galles, Yimagalles, Murato y Jíbara, y están integrados dentro del gran área quichua al haber perdido su idioma de origen. Queda demostrado que antes de la aparición de Pastaza, Mera, Puyo, la historia registra pueblos que pueden ser considerados como la cuna de Pastaza.